Quasar TV, las noticias de Michoacán. Luego de condenar los hechos violentos que han dejado ya más de 19 muertos en menos de un mes en la tierra caliente de Michoacán, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, recalcó que llevará mucho tiempo aún para el gobierno michoacano emanado de su partido revertir la degradación en que se encontraba la entidad. Michoacán es un estado que encontramos en dificultades desde que el PRI se hizo cargo de la gubernatura. Y son procesos que llevaron muchos años en esta especie de degradación que ha costado mucho trabajo y tiempo revertir. No obstante, hay un compromiso. En el marco de la emisión de la convocatoria de candidato a gobernador del estado, Camacho Quiró reconoció que el proceso electoral de Michoacán se antoja difícil ante la inseguridad que aún enfrenta la entidad. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. En Michoacán, César Camacho Quirós, dirigente nacional del Tricolor, recalcó que el Partido Revolucionario Institucional impedirá que gente sin escrúpulos que represente intereses inconfesables sea candidato a puestos de elección popular. Vamos a impedir que la gente sin escrúpulos que representa intereses inconfesables consiga una candidatura. No los necesitamos. ¡No los queremos! En el marco de la emisión de convocatoria del candidato a gobernador, el presidente del PRI nacional señaló que se revisará meticulosamente y a detalle el perfil del próximo contendiente estatal. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Reconocen alcaldes de Aguililla y Parácuaro, Michoacán, que la estrategia de seguridad implementada por la Federación sí ha permitido crecimiento económico en la región de la Tierra Caliente. Si valoramos lo que es al día de hoy, cómo estamos y cómo estábamos hace un año atrás, pues debemos de ver que se han logrado muchos éxitos, que se han logrado buenos resultados. Yo digo que un 100%, porque hasta ahorita no ha tenido desde el 2014 ningún delito hasta la fecha. Entrevistados por separado, ambos alcaldes coincidieron en que el delito de extorsión en sus comunidades quedó en el pasado, y calificaron como óptimas las condiciones para el proceso electoral que vivirá el estado el próximo mes de julio. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El senador José Ascensión Orihuela admitió que estaría dispuesto a declinar en su aspiración por la gubernatura de Michoacán si se dan las condiciones para un candidato de unidad dentro del PRI. Que la unidad de los michoacanos, lo primero es que la tenemos que propiciar los priistas y después seguir en la ruta que se viene construyendo, cómo superar tantos problemas que nos dejó los gobiernos del PRD en coordinación con el gobierno panista del presidente Calderón. Ambos funcionarios fueron entrevistados en el marco de la emisión de la convocatoria para la elección y postulación del candidato a la gubernatura estatal, donde estuvo presente el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós. Para Quasar TV, Héctor Moreno. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, negó que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal en la entidad haya permitido un repunte en la economía. No, al contrario, ya en 2013 andábamos mal, sí, 2014 vamos más mal, ¿no? Se han invertido y se han hecho pequeñas clínicas familiares en esa zona. Han apoyado con algunas mejoras en las carreteras en toda esa zona, pero es únicamente ahí donde se nota un poquito el movimiento, ¿no? Lamentó que hasta el momento la Procuraduría de Justicia del Estado no haya dado seguimiento a las más de 1.200 denuncias interpuestas por actos vandálicos durante el 2014, año en el que les fueron secuestrados aproximadamente 500 autobuses de diversas líneas por mes. Para Quasar TV, Héctor Moreno. De cara al inicio del clausura 2014 de la Liga MX, el timonel de Monarcas Morelia, Alfredo Tena, aseguró que el club no se puede permitir otra campaña de 10 puntos como el torneo pasado. Desde luego no está permitido hacer otra campaña de 10 puntos porque eso se reflejaría ya en problemas de porcentaje para el año que entra. No se puede permitir no competir. Alfredo Tena reconoció que los Diablos Rojos del Toluca es una escuadra muy regular y con buenos jugadores, equipo al que enfrentará la Monarquía este viernes en el Estadio Morelos por la fecha 1 del Campeonato Mexicano. Para Quasar TV, Héctor Moreno. Un saldo de una persona fallecida y 3 lesionadas dejó a la mañana de este jueves la volcadura de un tráiler que cayó sobre 2 vehículos en la carretera libre Carapan-Uruapan.
El accidente se registró aproximadamente a las 8:50 de la mañana, a la altura del kilómetro 35+600, en el lugar conocido como Curva del Diablo. Elementos de Protección Civil de Uruapan que arribaron al aparatoso accidente trabajaron con equipo hidráulico durante varias horas para extraer de entre los fierros retorcidos a otras 3 personas que resultaron con lesiones serias y fueron trasladados a recibir atención médica a diversos hospitales. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Quasar TV, las noticias de Michoacán.